Buenos días desde el aeropuerto de Fort Lauderdale y Hollywood. Estoy aquí al embarcarme en un avión rumbo a Tampa, Florida. Y todo por ver a mi papá. Aquí vamos, Tampa y papá. Todos, buenos días desde el aeropuerto de Fort Lauderdale y Hollywood. Hoy es el día antes del Día de los Padres, aunque ustedes este video lo están viendo literalmente el Día de los Padres. Pero estoy aquí al embarcarme en un avión rumbo a Tampa, Florida. Y todo por ver a mi papá. Voy para allá para que él celebre junto conmigo, o yo junto con él, el Día de los Padres. Aquí en los Estados Unidos por segunda vez. No sé si me oigan porque todavía estoy mala de la garganta y a la misma vez están hablando por aquí. Pero bueno, yo igual les hablo. Vengan conmigo. Siempre que voy a Tampa, viajo por Spirit, puesto que es una aerolínea muy económica. Bueno, decirles que este pasaje me salió en menos de $30. Lógicamente lo saqué con tiempo de antelación, pero como todo en la vida, siempre que te planifiques, para mí el avión es la forma más rápida y segura de ir. Este avión cuenta con wifi, pero como ustedes se deben de imaginar, yo no lo pago, así que les voy a enseñar lo que yo hago. Mi gran truco maestro es que en ese tiempo de espera que estoy en el aeropuerto, entro en Netflix y me pongo a descargar algo que me guste mucho para así entretenerme durante todo el viaje. En esta ocasión, lo que me voy a descargar para ver va a ser Bridgerton, los últimos 4 capítulos de la tercera temporada que aún no los he visto. Y sí, me descargo los 4 porque yo no puedo ver las cosas como las personas normales. No, mi amor, yo todo lo tengo que correr. Así que les aseguro que en este viaje de tan solo una hora, yo voy a ver los 4 capítulos enteros. Lo único que sí me pone un poco triste de este viaje es que en esta ocasión viajo sola, porque Freddy se quedó con su papá. Y aunque lo entiendo, porque sería lo que yo haría, es más, es lo que estoy haciendo, es decir, me estoy yendo donde mi papá, no puedo negar que lo extraño y lo extraño mucho. Pero bueno, solo serán 2 días. Déjenme ponerme para las cosas porque si no, se me va a ir el vuelo. Yo tengo que abordar por esta puerta que ustedes están viendo, es decir, la G14, pero ahora mismo están abordando solamente a los de la zona 1. Y una explicación rápida y sencilla para aquellos que nunca hayan montado un avión es que sí, en los aviones nos organizan por las zonas en las cuales estemos ubicados. Está la zona 1, que vendría siendo la clase premium o business class o primera clase en español, es decir, que esta clase cuesta más. Esta zona 1 es bastante costosa. Después vendría la zona 2, la zona 3 y por último la zona 4. Aquella que está ya en remanga la tuerca, pegado al lado del baño. Y yo, hoy, en esta ocasión, voy en la zona número 3. Casi pegado al lado del baño, pero no llegué. Ahora me toca hacer esta cola kilométrica y después de unos minutos aquí esperando Tampa, allá voy. Llegó la hora de abordar. Aquí vamos, Tampa y papá. Ya estoy sentadita aquí y hoy no me tocó ventanilla, pero no importa. Me voy a poner los audífonos y una vez ya puestos, a ver, Bridgerton se ha dicho. Y nos fuimos. Welcome to Tampa, Florida. Acabamos de llegar. El vuelo fue, ni para qué les cuento, una cantidad de turbulencia. No sé, parece como el clima está medio maluco. No sé, fue un poco... que yo iba por todo el vuelo, ay Dios mío, ayúdame a llegar, pero llegué. Ahora mismo estoy grabándoles con el celular, a lo mejor por eso no me escuchan bien o no tengo la mejor calidad, pero es que tengo todo guardado en el maledinzón que llevo aquí. Voy a apurarme porque ya llamé a mi papá y le dije que me viniera a buscar. Entonces ya debe estar en camino y él vive súper cerquita de aquí del aeropuerto, creo que a 9 minutos máximo, entonces vamos para allá. Ya voy saliendo. Si en un aeropuerto yo no me pierdo es en el de Tampa, porque lógicamente desde que yo llegué de Cuba, yo este es el aeropuerto que más he visitado. Voy directo por la, para los que sepan, los que sean de aquí sepan, voy por la terminal azul, es decir, la blue, y voy para el primer piso. Porque mi papá me dijo que fuera para allá abajo. Sí. Aquí esto se divide en 2 terminales, en la roja y en la azul.
y cada una tiene dos pisos. Este aeropuerto no es tan grande, pero igual es súper grande. En comparación con Cuba, todo es grande. Pero bueno, nos fuimos y ahora ahí esperaba que llegue mi papá. Y ahorita quiero sorprenderlo para ver si podemos ir él y yo solitos a comer a un restaurante. Dime algo, muchachos. Él se tiene que dar con una piedra en pecho de la hija que tiene. Déjenme seguir. Como yo no traje maleta, yo no tengo que ir por ahí, porque normalmente los que traen maleta van por ahí y recogen su maleta, pero yo traje este cartapazo de mochila nada más. Así que salimos. Se nos abrió esta puerta y ahora yo llamo a mi papá y le digo que estoy en la terminal blue, es decir, en la azul, en la puerta número 123. Mírenlo de arriba. Voy a llamarlo. Nos vemos en la casa. Aún mi papá no ha llegado, pero no sé si les ha pasado a los que viven aquí. Óyeme, es llegar a Tampa y ver que todo el mundo habla español. Se lo juro, ahora vinieron a buscar a un señor ahí. Y ya están hablando español, no sé. Tal vez para Miami pasa lo mismo, pero como yo vivo en el condado de Broward, es un poquito más para arriba y ahí sí se habla mucho más inglés. Y normalmente no pasa esto, pero ahora aquí sí todo el mundo habla español. Eso me gusta, en parte, y a la misma vez no es en el sentido de que no aprendo el idioma y por eso estoy así, que no sé hablar inglés todavía, pero me siento un poquitico más familiarizado. Ahora sí, nos vemos en la casa. Postdata, parezco una loca con este abrigo, pero el problema es que como estoy tan enfermita cerca de arriba y eso, en los aeropuertos hace un frío de tres pares timbales y no quería yo resfriarme aún más. Ahora sí, nos vemos en la casa. Cuando uno sale del aeropuerto, literalmente lo que hace es pararse aquí y esperar a que lleguen a buscarlo. Y una vez que lleguen, te montas rápidamente y te vas, porque aquí no se puede hacer estancia. Lo primero que hicimos, incluso antes de ir a la casa, fue ir a un mercado latino. Bueno, mejor dicho, un mercado cubano, porque esto es Cuba. Miren para allá a Willy Chirino y a una mesa de dominó que dice Cuba bien grande. Esta es mi manera de estar con él. Miren, él allá trabajando y yo aquí mirando. Les dije en el aeropuerto que nos veríamos en la casa. Y hasta ahora es que yo tengo 5 minutos para hablar con ustedes. Los pongo en contexto de todo lo que ha pasado en el día para que más o menos vayan entendiendo. Voy a partir de que salí del aeropuerto de Fort Lauderdale y Hollywood, como ustedes pudieron ver al principio del video. Sobre las 8 y 10 de la mañana salió el vuelo, pero estoy ahí desde las 6 y pico de la mañana. Sin desayunar y sin nada. Pequeño detalle que a ustedes no les importa, pero que yo se los estoy diciendo. Gracias a Dios, con el vuelo, con turbulencia, con lo que sea, llegué sana y salva, porque yo decía, ay Dios mío, la sociedad de la nieve, no sé para qué vi esa película, pero bueno, al menos llegué. Como ustedes también vieron en el video, yo les estaba diciendo que tenía planeado sorprender a mi papá para llevarlo a comer a un restaurante y tal, puesto que él normalmente no va a muchos restaurantes a comer, pero me llevé la grata sorpresa, o no muy grata, de que cuando llegué aquí ya tenía a las personas que lo iban a ayudar con el tema de la construcción esta que él está haciendo. Entonces no los podía dejar embarcados y me dijo, bueno, lo tenemos que dar para mañana. Entonces supongo yo que mañana yo pueda ir y comer tranquila a un restaurante con él. Pero eso supongo, también se puede enredar la cosa. En conclusión, básicamente llevo, déjenme ver la hora que es. Son las 8 y 19 y llevo casi 10 horas aquí en Tampa. Y no he hecho a nivel visual, es decir, aparentemente no he hecho nada, pero realmente he hecho mucho. He estado aquí con él y lo he acompañado, aunque sea mirando cómo él trabaja, pero lo he acompañado. Y creo yo que ese es el mejor regalo que él y que cualquier padre puede recibir. Al menos tener a su hija o a su hijo ahí al lado haciéndole compañía. Y hablando de regalos, yo soy Mambino Fortuna, mi amor. Tú sabes que a mí todo me pasa. Yo hace rato le encargué por Amazon, porque como yo venía por avión y yo no, o sea, no traía ninguna maleta por debajo ni nada, no era que pudiera traer muchas cosas. Solo venía con mi mochila. O bueno, mi mochilón. Miren para esto, qué grande. Miren qué grande está esa mochila. Pero bueno, vamos a concentrarnos. Nosotros estamos con el día del padre, niña, no con la mochila. Yo le había encargado a mi papá y a mi hermano por el día del padre un regalito. Para ya no tener necesidad de traerlo desde allá hasta acá en avión. Regalito que me postergaron la fecha de entrega y ahora mismo dice que llegaría del 19 al 21 de junio. Estamos hablando que hoy es 15 y mañana 16, que es el día de los padres. Es decir, que no les va a llegar el regalo por el día de los padres. Estamos más por todos lados. Pero al menos estamos aquí haciendo compañía, que es lo importante. Hasta ahora no hemos hecho mucho. Espero mañana hacer un poquito más. Tampoco es que tenga yo el día entero de mañana para grabarles, porque esto tengo que sacarlo a las 6 de la tarde. Es decir, que ustedes van a coger nada más parte del día de los padres. Pero al menos les voy a grabar el videito. Van a estar aquí con nosotros.
Y no creo yo que después de las 6 de la tarde se vaya a hacer mucho. Básicamente supongo que jueguen dominó ellos. No sé si tomen algo o qué sé yo. Pero bueno, no se preocupen, que aquí mañana va a estar mi cámara y yo para mostrarles todo lo que hagamos por el Día del Padre. Por el momento estoy editándoles este video. Sí. Miren ahí, estoy en plena edición porque como estoy súper atrasada con el tema de que he estado enferma, literal, he pasado unos días fatales, no les puedo explicar. He pasado una semana que ni para qué les cuento. Por eso estoy muy atrasada con el tema de grabar los videos. Normalmente yo tengo varios videos para no sentirme tan presionada, pero ahora mismo estoy literal grabando hoy el video de mañana. Pero de todo se saca algo bueno, y es que ustedes están viviendo junto conmigo, que sí, que ahora mismo yo tengo estas uñas, que ahora mismo, en el momento que ustedes me estén viendo, yo estoy como estoy ahora, y no me están viendo hace un mes atrás ni nada de eso. Entonces, estamos bien. Ahora sí, voy a seguir con mi edición para que el video quede lo más lindo posible. Les deseo desde aquí un feliz Día de los Padres adelantado, porque todavía no es Día de los Padres para mí, pero mañana se los volveré a desear. Y nos vemos mañana para continuar este video. ¡Mua! Buenos días. Miren a quién tengo aquí. Di buenos días, papá. Buenos días. Y dale felicidades a todos los papás. Felicidades a todos los papás. Y di cómo tú le estás pasando hoy. Si te gustaron tus regalos. El mejor regalo fue que tú viniste. Pero si los regalos no te han llegado. No importa, pero cuando llegarán. Pero el regalo que tú viniste sí, oye. Pero yo se lo dije ayer. Yo le dije ayer, oye, el mejor regalo yo creo que es que yo venga. Y mira, él lo está confirmando ahora. Seguro. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ir a casa de algunos padres que son importantes para mi papá y después vamos a regresar para la casa y vamos a estar ahí. Y ustedes van a estar con nosotros en todo momento. Miren a dónde lo traje. Después de ella haber ido a no sé cuántas casas, lo traje a comer a la Olive Garden y él dice que él ya vino a comer aquí. ¿Con quién tú viniste? Hablando con José. ¿En serio? Sí. Bueno, pero a este nunca ha venido. No. Vamos a ver cómo le va. Y él no quería venir. Él ha venido aquí, vaya, por... Porque lo traje obligado. Vamos a ver si está abierto. Voy a grabar, espérate. No. Sí. Miren, ya estamos aquí sentados. Y él dice que tiene hambre. Él anteriormente había venido una vez, pero dice que no le gustó mucho, pero porque tenía poca hambre. Y entonces se llenó con los pancitos de ajo que te dan aquí. Y entonces ahora le dije que no se los puede comer, que se los tiene que llevar para la casa y guardarlo, porque si no, se va a llenar también. Y aquí tengo yo el aparatico este de pagar, porque él quiere pagarlo. Entonces me dice, se lo quiere llevar para su lado o para mí. Entonces yo quiero regalárselo y él no entiende. Mírenlo allá. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Mejor me echo usted. Yo todo se lo voy a poner en YouTube. ¿A ti no te importa? Dice que es perfecto, que mejor se echa a perder. Dale, voy a comer aquí con él y entonces no sé, nos veremos en la casa. Ya estoy en la casa. Estoy destruida y sin aplausos. No les puedo explicar. Aquí estoy terminando de editarles el video. A ver si se los acabo de subir. No creo que se los suba a las 6 en punto, pero bueno, no importa. Es mejor tarde que nunca. No puedo ni hablar. Estoy fundida. Tengo un sueño que ni para qué te cuento. Pero bueno, aquí estoy yo con mi cara destruida y sin aplausos para desearles un feliz día a los padres, a todos esos papás que me estén viendo. Y también a todos los papás de mis suscriptores. No solamente a los que sean padres. A los papás de ustedes también les deseo feliz Día del Padre. Ahora sí, me voy a despedir, pero no me voy a despedir como normalmente lo hago. Me voy a despedir con estas palabras que les voy a dejar a continuación. Hoy termino este video dejándoles estas imágenes de mi papá y mías. Imágenes que ya sé yo que no son tal vez ni las más afectivas o las más amorosas o tan siquiera las más cariñosas, pero son las de nosotros. Y debo de decirles que todos queremos de maneras muy diferentes, pero eso no significa que unos quieran más que otros. Y esta es nuestra manera de decirnos cuántos nos queremos y cuántos nos necesitamos, acompañándonos y estando el uno para el otro. Aunque en ocasiones sea para hacer cosas tan rutinarias como es ver una película, tan tediosas como es verlo trabajar, o bueno, verlo como él mira a los demás que sí están trabajando. Y otras tan divertidas como es ir a comer los dos junticos a un restaurante. Con estas imágenes de todas nuestras facetas, hoy me despido, les deseo un feliz Día del Padre a todos. En el momento en el que se encuentre, recuerden que deben de disfrutarlo. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!